soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible, me divierto. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queremos darles la bienvenida al Salón Dorado de Hipólito Yrigoyen. La razón por la que estamos aquí, el cuerpo legislativo de esta ciudad ha declarado personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Cristian Sori, más conocido por su seudónimo Nick. Encabeza este acto el señor vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado Cristian Ritondo. Acompaña a la autora de esta iniciativa, la diputada Karina Espalla. Se encuentra presente también la diputada Lía Rueda, presidenta de la Comisión de Cultura de esta casa, la diputada Cecilia de la Torre y el diputado Héctor Huisi. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y vamos a invitar entonces a quienes forman parte de nuestra mesa principal, por supuesto a nuestro homenajeado, la diputada Espalla y el diputado Cristian Ritondo. Y vamos a escuchar a continuación las palabras de bienvenida a este acto de parte del señor vicepresidente primero de nuestra legislatura, el diputado Cristian Ritondo. Muy buenas tardes. Es una gran alegría recibir en esta casa a Nick, a Cristian. Recién abajo, mientras charlábamos y se había formado casi un jardín mientras daba clases en el Eva Perón y firmaba gustosamente autógrafos y se le hacía dibujo a cada uno de los chicos que con su libro de Gaturro parecía que se reproducían. Hablábamos de que se puede hacer en esta casa cualquier chiste político y la verdad que si hay una cosa que reivindicamos a Nick es con el gusto que lo hace. A veces, según donde nos toque estar, nos puede gustar más o menos. Lo que no vamos a poder criticar es el grado del humor, el profesionalismo con lo que lo hace y la forma en que tiene de interpretar lo que nos pasa en los argentinos, lo que nos pasa en la cabeza y que muchas veces cuando lo vemos sintetizado en un dibujo y en una frase decimos, ¿por qué pensé tantas cosas? Mira qué fácil que está. Y la verdad que también hablábamos que qué significa para nosotros cuando queremos destacar a alguien en un ámbito, en este caso en el ámbito de la cultura, que no tiene que ver solamente con el éxito, que sí lo tiene Nick, que sí lo tiene y se profundiza mucho más con Gaturro, pero tiene que ver básicamente con que pueda tener detrás de esto un ejemplo solidario, un ejemplo donde la sociedad se pueda reflejar y lo que Nick hace con distinta, bueno, vi a Juan Carlos recién por acá, lo que Nick hace con muchas fundaciones, ONG, para que los chicos con la Fundación Leer, con COAS, con la Fundación La Nación, que tiene que ver con el hecho solidario en sí, lo hace para todos nosotros, para toda esta legislatura, una personalidad destacada en el ámbito de la cultura. Así que yo quiero agradecerle muchísimo a Nick, agradecerle por lo que me gusta, agradecerle por lo que divierte a mis hijos, que si habrían venido los dos, uno tiene 7, otro 10 años, no sé cómo ibas a hacer para llevarte estos gaturros. Agradecerte muchísimo porque mis hijos te disfrutan mucho. Inclusive cuando haces chistes de política capaz te disfrutas más que yo, pero agradecerte muchísimo y la verdad que nos encanta tenerte acá y tenerte con la frescura que sos personalmente, con la misma frescura que haces cada uno de tus dibujos y caricaturas. Muchísimas gracias Nick, muchísimas gracias Cristian. Vamos a escuchar a continuación las palabras de la autora de esta iniciativa, la diputada Karina Espalla. Hola.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un orgullo haber sido parte de llevar esta idea a la acción. Y les quiero contar un poquito cómo surgió la idea desde nuestro equipo de llevar adelante este proyecto de nombrar a Nick Cristian personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo actualmente presido la Comisión de Planeamiento Urbano, que la verdad que es una comisión muy técnica, donde estudiamos muchas cuestiones del catastro, de la ciudad, de las obras. Y todos los años planificamos nuestro año. Y nosotros veíamos a principio de año que se nos venía un año movidito. Y más siendo actores protagonistas de la vida política del país. Y junto con el diputado Cristian Ritondo, la verdad que encaramos un montón de proyectos para seguir transformando la vida de todos los porteños. Montones. Y entre esas ideas, a Mariano Vaccaro, que es mi jefe de despacho, se le ocurrió esta idea de nombrar a Cristian personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y con el asombro de que hasta ahora ninguna legislatura había dado esta distinción a este artista y que se lo merecía con todas las letras. La verdad que lo tomamos como un proyecto dentro de todo lo que nosotros trabajamos acá, que era un proyecto que nos iba a traer alegría, que nos iba a endulzar el corazón, que nos iba a hacer un mimo al alma, porque la verdad que reconocer la trayectoria de un artista porteño es algo que tendríamos que todos celebrarlo. Pero en Twitter empezaron, yo le contaba a Cristian cuando vino acá a conocer la legislatura, empezaron a decirme de todo, por todos lados. Yo decía, ¿qué hizo? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Y la verdad que todos empezaron a pedirme, y no de buenas maneras, que diga por qué semejante proyecto, y con ese tono que lo leía. Y la verdad que quisiera leer para justificar, demostrar que no es una idea alocada, que no tiene fundamentos. Entonces les voy a contestar a todos aquellos que en alguna oportunidad y hasta hace poquitas horas me increpaban, y a la diputada Lía Rueda también, que me acompañó en la presentación del proyecto, a preguntarnos por qué. ¿Y por qué? Porque Nick empezó a trabajar, y corregime si digo algo mal, ¿eh? Yo creo que está todo bien, que estamos recontra chequeados, pero empezaste a trabajar a los 14 años en la revista Patoruzú de Oro, tu primer dibujo, muy bien. Empezó a trabajar profesionalmente como humorista gráfico a los 17 años en la revista muy interesante de la mano de García Ferré. Luego se desarrolló en la editorial Capeluz, en El Cronista. A los 21 años entró en el diario La Nación y colabora como humorista gráfico en la actualidad en varias secciones del diario. En el año 1997 crea el personaje Gaturro y desde ahí, con su tira diaria en La Nación, lleva publicados más de 40 libros y numerosas reediciones de estos libros. Y estos libros ya se han traducido a varios idiomas y se han publicado en toda Latinoamérica. Y hasta un momento este personaje que crea el artista, y el artista llega de la mano del personaje al cine. Pero creo que lo más relevante de todo esto es que es un artista comprometido con valores que creo que tenemos que todos recuperarlos hoy en nuestra sociedad. Es un artista que trabaja para los chicos y por los chicos. Y es un artista que trasciende todas las generaciones. Le gusta a grandes y le gusta a chicos. Y como decía el diputado Cristian Ritondo, colabora con muchas fundaciones y ONGs. Por ejemplo, en fundaciones que promueven la salud infantil, los derechos de los niños, la promoción de la lectura. Algunas de las fundaciones son la Fundación Leer, COAS, Fundaleu, la Fundación La Nación, Don Orione, UNICEF. Y por último, en mi fundamento personal, de por qué decidí, y creo que lo tiene súper bien merecida esta distinción, es que es un artista que, además de trascender a todas las generaciones, dice lo que piensa, dice lo que siente, y además tiene el privilegio de expresarse a través del humor.
que así creo que esta distinción es también para alentar a muchos otros argentinos a que se animen, que pierdan el miedo y que cada uno es libre de decir lo que quiera en todo el país. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a invitar a quienes forman parte de nuestra mesa principal a pasar al frente. Invitamos también a la diputada Lía Rueda, si se quiere acercar.